llamarle a la magia que es la Cristina, no sé si. ¿Para qué, vos? Ya la amaba, ya. Llamáleme. Sí, ya andaba con y ella. Le llamo, y le llamo yo. Y le llamo yo del teléfono de ella. Mire la Mónica que habla con ustedes. Yo no sé quién ha llamado a ella. Así es que en medio camino. Así es que nosotros le dijimos, Mónica, te la vamos a sacudir aquí. Le dimos porque para que no fuera mi hija. Y así ya, se metía. El día que decía que habían ido a ver fue el día que la Maruca la estaba a buscar, que la Maruca fue por un lado y ella salió por otro. Ajá, ella dijo. Ajá. Y en la calle tiene que lo mejor de porraciarme. Y yo, sí, chistado. Dicen, ni siquiera acuerdo, va a creer. No, porque Fran me dijo. Pues si no te acordabas, pues de verdad. No te acordás de eso. No, es que venía rebola con Maruca. ¿Y con cuántas? ¿Con 100 nomás? Venía bola. No, hombre, 3 creo. No, venía bola. 2 nomás y venía así, juela. Que yo revuelta, no, me lo tomo, no, 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 bola, no, bola. Como que era cura bautizándola. Acá ratito me dijo, la putita le dijo, la puta, la putilla. Y me dice, aquí no jugar a la puta. Y decía. Y decía. A ver la puta. ¿Sabes cuándo vamos a ver otra vez eso? El 24 y 31, muchachos. Igual que cuando la Gladys allá. Óigala, óigala. El primero dije que hace eso. No, el 24. ¿No te acuerdas cuando te fuimos a encontrar allá aquella vez? Pero ese día, ¿por qué? Primero cada vez, dije yo. Antes de entrar al canal. Venía con medio flaviado. Ah, cuando vino, esta vez que vino, cuando estaba la Emily aquí. Y me decía. Sos bombe. Sí, ese día. Bueno, no, después. Es que te pierdes con la Sí, ajá, que andaba en su pistola. Pues no fue para los días de la fiesta de la Nayeli, los 15, pues. Un día antes de los 15, sí. Que la Yancy hasta te grabó video, ¿cómo andaba? Ay, le grabó, que los roles, vaya. Ya le voy a escribir. Le grabó videos como estaba ahí, como que era la feliz. Poquito de allá. Llámale de usado para que te conteste. Ya sí le grabó videos porque le decía. Hola, urgentemente se necesita el video que le grabaste a la Moni cuando estaba borracha que vino aquí, cuando estaba la Emily que fue el día anterior de los 15 de la Nayeli. Por favor, role. Julito estaba rico. Un día. Ajá. Role, por favor, que necesitamos ponerle aquí como prueba de cómo le agarra a ella. Ni me va a contestar, muchacho. Pues sí. Pues sí, entonces esta bicha le agarra medio. Es que esta bicha pierde el conocimiento. ¿Qué más aquí de cuando se emborracha? Sí. Me pone así medio raro, muchacho. Me gusta a mí, ella, me gusta a mí, ella. Ah, pero esa rizadera le agarra, va. Llorona. Ajá. Estábamos más que, por cierto. ¿A dónde habían ido? A la de Lía. Ah, ok. Que, por cierto, a ver, Julio también se la... ¡Ay, Julito! Sí, no, que Julito es inocente, un niño ejemplar, pues. Julito, ¿cuántas has hecho, Julito? ¿Cuántas has hecho de día? Pues la... ¡Julio! ¡Espere! Nosotros andamos ahí, ese día él se la echó. Espérate, que el día mejor va. Pues sí. No, espérate, que diga ella primero y después. Y después a ver si lo niega. Lo pasa es que ella, nosotros andábamos, bueno, yo no andaba tomada, normita, y ella creo que es nomás una, creo que echó. La Jessica. La Jessica ya toma también. ¡Fuela! Una botella de agua, pues. Pero Julio me dijo que no, una mierda. Sí, sí. Julio se puso a pedir un cóctel y un pescado. Ay, que no me voy a pagar, que la abuela. Y a mí me tocó que pagar lo que él había comido porque no había cazado el pisto.
Pero como era el conductor de ustedes. No. Porque se acuerdan que usted dijo que los carros de aquí. Ajá, no, no, para eso, cabal. Que no había autorización. Invitaba a Marquín, le dijimos para que fuera con nosotros. Mira, me da risa, mira, lo que va a hablar. ¿Qué? Pero mira, pase, Gladys, pase, cuéntenos su historia también. Yo iba a creer, y Julito se puso a pedir y no le cantó el pico. Pase el apoyo, que está inocente también, igual que Julito. A mí me tocó que fojear. Ajá. Y va y le dice a los bichos, ey, andaba Armando, creo que también andaba Armando. Kevin ajá, Kevin, y le dice a los bichos. ¿Y yo pasé poco de bastante? Cuando Kevin todavía está aquí, ajá, okay. Y le dice a Kevin, hey, vos, maje, no te voy a olvidar que le debes a la Wendy. Va a echarle cola a la recolta. No, decía. ¿Quién decía? Este Julio. O sea que estaba tocado, pues. Normita, la Jessica, toda la mujer aparte. Y yo andaba el teléfono también, ¿no? Y empieza esa. ¿Quién fue esa? Ay, Gaby. Pasa, Gaby, güey. Nada, trae el agua que venga para acá, mi. ¿Empieza? Sí, te amo. Allá abajo, güey. Y cuando agarramos la botella. ¿Empieza? Así, andaba con la botella, así, ¿ves? ¿Ah? Decía. Yo sí. Pero dice que dejan las iguales. Ajá. Yo no voy a tener todo, bicha. Pero no soy feliz. Pero yo no tengo felicidad, bicha. Y se acaba otro. Hola. Yo tengo todo, pero si yo no tengo felicidad, bicha. No me sirve la vida. Echaba otra. Y otra para adentro. No, eso tampoco lo hagas. Eso tampoco lo hagas. Eso tampoco lo hagas. Yo sí quería. No había, se acuerda, vos estás bueno. No veía, pero yo cuando ahorita sí no sabía. ¿Cómo lo veía? Ustedes mal le sacaban, me imagino. Como cuando está dormido uno y que le empiezan a sacar y que está hablando despierto. Mandamos a traer una cerveza ahí donde mi tía Ana. Y yo le dije, fíjate que yo tengo ganas de echarme una. Vaya, pero vení, yo la voy a comprar, sí, me dijo. Compramos seis para una grande. La muchuda. Una llevaba la Gladys cuando... Mira, voy a... Yo llevaba un radio para que tenía, y me acabó la batería. Espérate, yo voy a poner música. Solo de encule me han mandado. Va a ponerla por lo menos. Y más que el día sí, la hacía leña a la Gladys porque le sacaban las coras a la rocola y la volvía. Y ponte la música y la leña. El teléfono va. Sí, y se podía llevar. Y después sale una alabanza yo oyéndola. La dieta no es música de alabanza. Ay, no, espérate, la voy a pasar. Pero después, para levantarlo de la silla, lo ha acostado con la Katy y esta. No, el padre, no, no, no era nada, mamita, cuando vomita ella. La vomitando. No se podía parar, entre todas las montamos el carro. Oye, ¿y cuánto había echado la Gladys? Es por vida que nosotros los hombres venimos a ponernos a ver que los mujeres. ¿Cómo? La trajeron a mi tía para acá. Ah, ese día mire, se contó bien. ¿Y cómo diablos voy a hacer para entrar ahí si hay un montón de cámaras, bombe? Y este pollo metido, vigiándome está, mira, ya veo el bulto. Dígase, así decía. Le digo yo. Espérate, le vamos a ir a hacer al pollo que apague todas las luces. Le voy a apagar el pollo. El pollo. Y venía caminando bien, decía ella. De ahí. Y me voy a quedar porque las luces estaban oscuras y iba a ver la cámara. Y de ahí el pollo que metió al baño a bañarse. Y dicen que una sola chillazón tenía en el baño. Ese día. Muchachos, ¿por qué no habían contado estos chistes? No, mira,
Nada va. Oiga lo que dice la Lidia. Así, así. Y así está todo así, no, porque no la invitaron nosotros cuando andamos no haciendo. No la invitaron. Sí, cámara. Ese día que fuimos allá a Metalío, parece que usted iba a venir. No, ese día era. No, ese día. Sí, pero él iba a venir en la noche. A pesar a la hora se mira el camión. Yo tengo mi límite, yo no sé cómo está con la Ingrid. Ah, ¿usted sabe hasta cuánto? No, sí, Lidia, ¿cómo con la Ingrid? Yo con una ya me traigo. Es que la Lidia solo compartía la salida de los bolos de bolas. No, mira, lo más bonito es... Vaya, Jessica quiere contar también con la Diana cuando se fueron a poner bolas ella. Dice, dele pues, dele pues. No, no la dejas a ella. No tiene que tomar una vez, la barra. Pucha, ¿quién ha visto tomando la Diana alguna vez aquí? No. Nadie. No, aquí no. Dije que no puede, aquí no. Aquí no. Pero dije que no puede tomar y alguna vez la vamos a ver bien, la vamos a ver tomando. ¿Quieres tomar? Ajá. Pues sí, dile. Una vez como. Pues es que quiero hacer nada y hemos visto tomando. Ah. Siempre llamo a la barra a los bailes. Y entonces la Abby no me quiso acompañar, yo me fui con ella y nos fuimos todos. Y esta venía bien a pichinga. Bien. Y entonces yo venía así, va. Y entonces me dice, venía. Y como ella venía adelante, y agarrar para acá, agarró para allá. Y para adelante, va hacia ahí, no él, le digo, para allá iba. Y tan perdida, pues ustedes, huela. Pero aquel día que fuimos a la barra, Santiago, que hicieron la competición de la cerveza, esta mujer no me puso loca, no le dio nada. Ajá, no le dio nada, y tomó como dos o tres. Y no le dio nada, nadie le dio nada. Bien, yo era, no, es que de estoy a dieta, decía. Mira, me voy a empanzar, decía. Yo era invito a la vida de ella, a ver si con un trago se pone. ¿A la Gladys? La goma fue lo mejor de la Gladys. Que dijo que el pollo, ¿cómo le había agarrado? Yo no sé qué diablo, pero a ver cómo me agarró el pollo, pero yo... O sea que el pollo aprovechó porque venía así. ¡Vuela! Ajá, cabal. Sí, el dicho que dice Julito dormido no tiene dueño, va, vuela. Seguramente. Muchachos, ¿sabes que la Gladys venía como cuando la Jenny viene a Sonsonate? Despatarrada viene. ¿Y vos qué pasaron? Pues vos. Nada le he dicho yo. Bueno, mira, porque viene caminando aquí. Ajá, bien raro. Yo le digo, viaje, ¿qué te pasa? Es que fui a Sonsonate, me dice, y diablo, ¿y por qué venís caminando así? Me dejó aquel. No, lo que le digo, es que me dejó todo día de no y trabajé mucho. Ah, es cierto. No, yo de todos los que toman aquí en el canal, porque creo que nadie se salva. No, y el que diga que no tomamos, porque aquí sí yo meto la mano de huevo por ella y por la Abby. Ah, la Abby nunca tomó. La Abby nunca ha tomado, ella ha chupado. La Johanna. Chupado otra cosa. ¿Y la Johanna? ¿Usted toma, Johanna? No toma, nunca. Ella no me consta. El día 24 conmigo andaba esto, solo éramos carreras para tomar la cerveza allá, pero todas las supuestas vienen puras carreras para adentro. Pero para allá, ¿quién no fuera a encontrar a la Mónica allá, vos? Hola, mire. Ajá, ajá. Cuando Julio le fue a chambrear a su mamá y que usted andaba a bola. Ay, qué chambroso, le quería decir a la tía Diana. Le voy a decir, no, que le quería decir a Julio. Oye, entonces... El día que
que le... Entonces de plano solo la Joana y la Aya salven de las mujeres que no toman. Ay, vos que nunca tomabas todavía. Yo tomo una. A mí que me lo llega en la cara cuando me viene. Ah, usted sí ha tomado, sí, y ya ha tomado antes, sí. Yo no. ¿Y usted, Chovy? Hola. ¿Usted ya ha tomado? Tampoco. No, sí, vaya, sí, vaya, sí, sí. Sí, es que hay que ser sincero. Sí, pues sí, cabal. No, ahí le dieron la prueba. Pero solo la probó una vez y ya me vuelve a tomar, o si sí toma con ella a veces, cuando toma. Es que solo para Navidad también. Pero la probó también o nomás, o si sí se puso un poquito, le agarró un poquito, no. Solo la probó nomás. Ah, ok. ¿Se acuerda lo que le dije que me había dicho este bichito? ¿De qué? ¿Qué? ¿De que era primerizo? No, que Ana, que si tenía yo, era eso. Que si tenía cerveza, pues. Este bichito le preguntó. No, se acuerda, no me acuerdo. No. Este niño inocente, Julito II. Hablando de Julito y Julito. A ver.